Ojito, amigo, con Emma García, y es que entiendo su enfado, ¿eh? Bertín Osborne la ha mencionado en un vídeo de estos que él hace por redes sociales. No sé exactamente cuando pone en redes sociales si se refiere a que él tiene Instagram, si es que le dice alguna de sus hijas que suba los vídeos, no, no tengo ni idea. Me imagino que tendrá Instagram y que lo subirá. De hecho, hace varios años criticó a un youtuber que evidentemente estaba bien criticado. Se pasó con su hijo hablando de su hijo y invitándose una noticia lamentable, que si estaba llorando por las esquinas y tal, no sé si recordáis aquel momento, contra el nadista, en aquel momento creo que se llamaba, ahora se llama de otra manera. Bueno, la cuestión, entiendo que si tú nombras a Emma García y Emma García todavía no le había dado tiempo, porque hoy comienza fiesta, desde el domingo pasado no hay fiesta, y esta semana, entre semana, se ha dado la noticia, es como, bueno, ¿por qué me menciona si yo todavía aún a él no lo he mencionado, ¿no? Y bueno, entiendo un poco el enfado de Emma García. Bueno, no sé para qué os pongo eso, si de todas maneras no lo puedo presentar. Vamos a escuchar exactamente lo que ha pasado. Y es que primero vamos a escuchar el audio de Bertín Osborne Te ha aclarado, entre desde otras redes sociales. Ojito. cosas. Nunca un acoso más. Hijo. Llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días. Gabriela sale de su casa, tiene 8 o 10 personas abajo con micrófonos, con cámaras que la asaltan por la calle. Yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria. Bueno, una cosa. Vamos a ver, Bertín. Si por lo que fuera él me está viendo. Él sabe que ha estado con ella, la prensa lo sabía durante los últimos meses y no se le ha acosado. Yo no estoy diciendo que el acoso de ahora sea normal, pero la persecución, entre comillas, de una persona que pasa a ser famosa, primero porque ella está dando declaraciones. Ojito. O sea, no podemos decir que ella es anónima 100%. Ella ya ha dado declaraciones y ha vendido cosas, con lo cual entiendo que una vez que tú entras en este juego, ya estás dando tu consentimiento. Que no está acostumbrada, de acuerdo. Que este rollo le está funcionando y le gusta, también es verdad. Que estará agobiada, bueno, estará agobiada, pero si quiere llevar un embarazo tranquilo, yo que ella no hablaba más. Demasiado hablado ya. Pero entiendo, por una parte, que Bertín Osborne diga, dentro de 40, de estos últimos 40 años, la primera vez que me siento así, que tal, que cual, pero ojo, también hay que entender que están haciendo su trabajo, que están en la puerta de la calle esperándola, claro, pero a que no la han esperado hace un mes, no, pues porque no estaba embarazada, de repente acaba de quedarse embarazada de una de las personas más famosas, conocidas y populares de España, Bertín Osborne. Es lo que hay. Que no querrías que esto pasase, ya lo has dicho tú. No haber metido, como dice en este caso Mercedes Milá, no haberla metido en caliente, no hay otra. Los que Continuamos. trabajan en mi casa, salen y entran de mi casa, tienen que sortear los coches para no chocarse. ¿De verdad que tenemos que seguir así, por favor? Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada, de nada. No ha cobrado un duro por nada. Sigue queriendo trabajar todos los días y le está afectando a su trabajo también porque le tiemblan hasta las manos. Dicen que me ha querido cazar, no es verdad. El que ahora estemos distanciados no puede dar luz verde a que esto sea un acoso que en algunos momentos estoy seguro que es así. Bueno, yo el tema de sortear y que no puede pasar, yo permitirme que lo dude, ¿vale? Ya sabéis que ya he salido varias veces a la calle con los compañeros que trabajan en Sevilla, que puedan ser los mismos que trabajen en Madrid o en donde sea. En este caso estamos hablando de los mismos de Sevilla, que son los mismos porque están en Alcalá de Guadaíra, y dudo mucho que ellos se pongan en mitad de la carretera. Lo dudo. Primero por la calor, que es incesante. Estamos hablando aquí que ahora mismo hace 35 grados a las 7 y media que estoy haciendo este vídeo. 35 grados. ¿Qué no haría a las 2 de la tarde o por la mañana a las 12 de la mañana? Pues si no lo mismo, más. ¿Vale? Entonces, dudo mucho que cuando salen sus empleados tenga que sortear a los cámaras y los reporteros. Ellos se suelen poner en la sombra, enfrente, en una acera en la cual se puedan estar muchas horas de espera. No van a estar debajo de 37, 39 grados. En el sol, en mitad de la carretera, esperando y evitando no, y sorteando los reporteros. O sea, eso que ha dicho, no, no me lo creo, sinceramente, no me lo creo. Está denunciable. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor. Yo pensé que esto se había acabado un poco.
Yo comprendo que lo habléis, que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. No hay derecho a esto. No hay derecho a esto. No se puede vivir así. Y no hemos matado a nadie. Yo creo que hacía tiempo, muchísimo tiempo, que no veía a Bertín Osborne así, sobrepasado. No enfadado, sobrepasado con la situación. Bueno, lo que yo no sé, el titular dice: Emma García reacciona a las declaraciones de Bertín Osborne. Bertín Osborne nombra a Emma García en sus últimas declaraciones. Que hay dos titulares, ¿vale? Os lo enseño. Bertín Osborne nombra a Emma García en las últimas declaraciones y la presentadora reacciona. Yo de momento no he hablado. No sé a qué se refiere. Vamos a seguir escuchando porque yo no he escuchado que haya nombrado a... En ningún caso, Emma García. Buenas tardes, Paloma Barrientos, ¿cómo estamos? Aurelio Manzano, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica Vergara, mi querida amor? Y Royan, muy buenas tardes. Vale, vale, que hay... Bueno, ¿qué...? ¿Hay quizá más declaraciones? Esperarse un segundito. Llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días. Gabriela sale de su casa, tiene 8 o 10 personas abajo con micrófonos, con cámaras. Es lo mismo, pero es en otro momento. No sé si van a alargar un poquito el vídeo. Que la asaltan por la calle. El que ahora estemos distanciados no puede dar luz verde a que esto sea un acoso que en algunos momentos estoy seguro que es hasta denunciable. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor. Yo pensé que esto se había acabado un poco. Yo comprendo que lo habléis, que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. ¿Pero qué os está pasando? Yo os conozco a todos. Todos los que hacéis programas de todas las que hacéis. Vale, vale, vale. Ahora. Es que antes había puesto como un avance. Ahora va a mencionar a Emma García, creo. Programas de televisión, ¿habéis? O hemos trabajado juntos. Manuela, ¿me puedes dar un agua, por favor? Estoy hablando de María Patiño, estoy hablando de Emma. No podéis con las especulaciones, pero si lo que hay es lo que os estoy diciendo, ¿de verdad? Pero porque, mira, lo de María Patiño lo entiendo, todos conocemos a María Patiño, pero Emma García, primero, que todavía no ha hablado de ti, porque no le ha dado tiempo, porque fiesta empezaba el sábado y esto se ha pasado esta semana, entre semana, y segundo, yo creo que como lo trata Emma, los temas no me puedes meter en el mismo saco que María Patiño. Tenemos que seguir así, por favor. Comparando a María Patiño con Emma, madre mía. Mis hijas, a Fabiola. Fabiola no se ha metido en mi relación nunca. ¿A qué viene que le preguntéis? Que le hagáis preguntas incómodas, que ya no sabe ni cómo contestar. Hacer examen de conciencia, no hay derecho a esto. Madre mía, vaya saco que le va a dar Emma, a mí que una persona... Vaya zasca le va a dar Emma, escuchar. Como Bertín Osborne, con toda la trayectoria que tiene, con toda la exposición en los medios, con todas las exclusivas que ha hecho, diga esto de la prensa, que está haciendo su trabajo, me parece un poquito fuerte. A mí, la verdad. Se ha lucrado de la prensa, ya te digo, sí se ha lucrado de la prensa. Lleva totalmente la razón, amor. Y me imagino que ahora va a hablar Emma García sobre este asunto. Lo que pasa es que no ha querido cortarla, ya sabéis cómo. A ver, yo sí puedo entender. Porque mira, una cosa para terminar. Ana Obregón que... es de la misma categoría que Bertín, de toda la vida del señor, con medios de comunicación y siguiéndole, persiguiéndola. Y cuando tuvo todo este proceso de su hija nieta, no la vimos tan saturada como está. Hago un inciso. Con ese tema, perdóname un momento. Hago un inciso. Que después, si queréis, debatimos de esto, si tú no lo permites. Sí, no, es que hay que debatir. Por lo menos Bertín no ha tenido una crítica de ser padre a la determinada edad que tiene. En el caso de Ana, sí se la ha machacado con eso. Bueno, yo he machacado aquí también el tema de la edad, el tema de lo de no deseado, yo igualmente, ¿eh? O sea, se le está criticando es que eso ahí nadie ha dicho nada. Últimamente lo que se le está criticando a Bertín, que estoy de acuerdo contigo que no se ha cuestionado si es padre o no, nadie ha cuestionado años, nada. Eso es otro debate y que también muy interesante. El tema es que últimamente Bertín no es por ni cosa que dice, cosa que pone la guinda al pastel. Está siendo absolutamente desmedido en los comentarios que está haciendo, pero no ahora con la situación actual, sino desde que se separó. Cada cosa, claro. Bueno, voy a echarle un pelín más adelante porque creo que aquí es donde dice... Emma García, le responde a Bertín. Pero Bertín podrá decir eso. Exacto. Porque se... mañana ahora, esa criatura... Mónica. No, perdona, que no ha hablado. Un momento, a ver.
No le vamos a decir ni a Bertín ni a nadie lo que tiene que decir. Porque efectivamente cada uno dirá lo que le dé la gana. Otra cosa es que esas palabras a mí personalmente no me han parecido adecuadas. Han sido desafortunadas totalmente. Las palabras que utilizó de un hijo no deseado y luego lo quiso matizar. Claro, las segundas reacciones ya no valen. O sea, tú te quedas ya... y además tuvo tiempo para pensar, para decir, para hacer declaraciones un poco más tranquilas. Es decir, que uno cuando va a dar unas declaraciones normalmente las piensa primero, pero ya la lió. Pero Bertín podrá decir y el resto lo que le dé la gana. Es verdad, Bertín, que luego has reflexionado, supongo, te has escuchado y al final ha matizado esas palabras. Pero lo mismo, mira, toca. Y también hay que decirlo. Hay que decirlo, que ha matizado esas palabras y ha dicho otras que son... Bueno, yo creo que ha rectificado por la presión social, pero eso es lo que pensaba él y es lo que sigue pensando. Que luego se encariñará con el niño, por supuesto. O sea, Bertín con sus hijos, la verdad, con las cosas como son, los quiere, está en contacto con ellos, con todo, en fin, las cosas como son. Pero que en un principio la bochornado un poquito el día y la semana, pues sí. Para mí, bastante más adecuadas y lógicas en esta situación sorpresa que todos, él, su familia y difícil, la propia Gabriela le ha y difícil que es ahí donde quiero llegar yo. Primero, yo creo que el caso de Ana Obregón y de Bertín no tiene nada que ver, puesto que... Estamos haciendo comparaciones totalmente absurdas entre uno y otro. Aquí no hay gestación subrogada, aquí no hay algo que también se ha criticado mucho, un hijo post-mortem... En fin, son muchísimas cosas. La edad yo la he criticado en los dos casos, porque en los dos casos me parece lo mismo, porque tienen la misma edad. Este niño tiene una madre, dicho sea de paso, joven, y no es hijo, y no va a ser... escucha, Luis, déjame acabar, por favor. Eso es otro detalle. En tal caso de que falleciera, que Dios no lo quiera, ¿no? Bertín, se quedarían con una madre acompañándole toda la vida, entre comillas, ¿no? Una madre joven. Es que estamos hablando de cosas distintas. Yo, de verdad, comparar a Bertín Osborne con Ana Obregón, que es la única madre de 68 años con el tema de Bertín Osborne, que también he criticado el tema de la edad, pero que sí que es cierto que en esta, aquí hay una diferencia, es que si tuvieran ese hijo, al menos con la madre sí que puede llevar una vida paralela, ¿no? Pues sí, a ver, entendemos que si todo va bien, todo va normal, esta chica, Gabriela, va a ver a sus hijos, ir a la boda, va a ver sus nietos. Ostras, que Bertín vea a sus nietos de este hijo que espera con cerca de 69 años, va a ser jodido, ¿no? Imposible, diría yo. Pero es que acabo de abrir la boca, luego me pero contesto. Matiz, a ver, pero Belén, matiza, por favor. Porque sí, no ver, podemos momento, ponerlo. Favor. Mira, luego... os voy a decir una cosa que me pasa. Hoy tengo línea directa con la directora, pero línea directa quiere decir que no nos funciona el pinganillo. O sea, estamos hablando a gritos. De la tertulia. Entonces tengo que estar a varias bandas a la vez. Y luego este niño no nace ya siendo huérfano. O sea que... Ojo, sin pinganillo, Eso sí que es complicado, trabajar sin pinganillo. Es que hay muchísimas diferencias y no solo se puede juzgar por la edad. Yo empatizo, por supuesto, con Gabriel. No está hablando Belén Roo, creo que conocéis la voz, ¿no? Con su situación, que además me parece que es una... Bueno, a todo esto, Me parece increíble que están Kiko Hernández y todos fuera y Belén Roo se ha quedado trabajando. Ojito, No solo aquí, sino que también va a algunos reality de vez en cuando a comentar, como fue en Pesadilla en el Paraíso, y me da a mí la sensación de que no la echen ni con agua caliente. Una chica que tiene mucha cabeza y además mucho corazón. Lo dice Bertín, ¿eh? Y mucho corazón. Pero tampoco se puede demonizar y estigmatizar a Bertín, que en una situación muy complicada para él, teniendo que dar explicaciones a su... Bueno, Belén Rocha ahora como queriendo defender a Bertín Osborne tampoco... Para mí tampoco tiene mucha defensa. Tiene la edad que tiene. Si no quiere buscar hijos y lo tiene claro desde hace varios años, solamente tiene que operarse y ya no tiene más hijos, ni más ni menos. Sí, es verdad que vamos a ver. ¿En qué momento se rompe esta relación? Yo digo, ese es el tema. Compañeras y compañeros, pues vamos a situar un poco más esta historia, porque es verdad que la noticia de la paternidad de Bertín pues está llenando portadas, horas de televisión, y Gabriela, la madre del que será el sexto hijo o sexta hija del cantante, ha dado su versión y han sido muchas las reacciones. Pero Bertín, ¿qué dice a todo lo que se ha contado? Pues estoy embarazada. Bueno, mi gente, yo al final no sé dónde dice las declaraciones, yo de momento no he hablado, pero bueno, lo pone aquí, ¿vale? Bertín ha explotado en redes, ha dicho basta ya, tal y cual.
Y bueno, Emma García ha respondido con cariño al presentador asegurando que le tiene muchísimo cariño y que aunque no esté de acuerdo con alguna de las declaraciones de Bertín, ella aún no se ha pronunciado sobre el asunto, es un tema delicado que hay que tratar con respeto, ¿vale? No sé en qué momento lo ha dicho, es que tampoco puedo alargar mucho el vídeo, pero en algún momento me imagino que lo habrá dicho. Es que el clip dura 14 minutos, casi un cuarto de hora, y ya llevamos un cuarto de hora, pero claro, vamos parando y reaccionar a un cuarto de hora se nos puede hacer aquí 30 y tantos minutos de clip. Y bueno, la cuestión sería un poco esa, ¿no? Que Bertín ha comparado a María Patiño, porque ha mencionado solo a dos, a Patiño y a Emma. Pero ¿para qué mencionas a Emma si todavía no ha hablado del tema? Si no había dado lugar a que comentase nada. Si ha sucedido en 3 semanas y el fin de semana pasado todavía no se sabía la noticia. Es lo que no entiendo muy bien, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.